Dia a dia es van incorporant més equips a la feina, preparant el que serà la temporada 2020-2021. És el cas del juvenil A de l'Associació Esportiva Prat, que ha arrencat la pretemporada al municipal Sagnier. Uns jugadors, com la resta, que duen més de 5 mesos aturats. I el que busquen és anar recuperant de mica en mica l'activitat i començar a sentir-se de nou jugadors de futbol. Bueno, pues gente con muchas ganas, tanto nosotros como staff, después de 5 meses y algo, y jugadores, sobre todo también son jugadores nuevos, muchos de ellos, entonces pues vienen con mucha ilusión de empezar una nueva temporada y más después de lo que estamos viviendo. Entonces, bueno, es adaptarte un poco a la situación, que al final, pues lo que hablábamos ahora en la entrada, hay un protocolo, hay unas medidas que hay que cumplir, tanto por parte del club como del ayuntamiento y nosotros mismos como staff, que también lo hemos metido como normativa del equipo para que ellos también se conciencien. Estamos trabajando por grupos, es la tercera sesión y seguimos trabajando por grupos, no queremos todavía acabar de mezclar, intentamos seguir un poquito lo que nos marcan y bueno, más adelante ya tendremos tiempo para que sea un poco más real. A día de hoy son entrenos, pero no son los reales como a lo mejor hacíamos antes de la pandemia. L'Associació Esportiva Prat Juvenil realitzarà una pretemporada llarga, més de l'habitual, per anar agafant a poc el ritme. La pretemporada enguany agafa encara més importància per tots els esportistes després d'un període d'inactivitat específica del seu esport tan llarg. Una preparació llarga, però que encara ho podria ser més, ja que, a diferència de les categories territorials amateurs del futbol, la Lliga Nacional Juvenil, com la resta de categories nacionals, no coneixen encara el pla de competició i el calendari. La Lliga Nacional Juvenil ara per ara compta amb 20 equips i es podria fer un campionat amb 2 grups separats. Las territoriales tienen su grupo, que quieras o no, pues ya sabes, vas a jugar contra este, contra el otro, te haces una idea al final, te metes un poquito más en el plan de competición. Nosotros no tenemos ni grupo, somos 20 este año, somos 2 equipos más que el año pasado, no sabemos si va a haber 2 grupos de 10, que sería lo normal, no sabemos lo que van a hacer, no han hecho nada oficial, todos son rumores y al final, pues cuanto hay más rumor, si no lo atajas haciendo un comunicado o con lo que tú has planteado, pues la gente habla y hay mil historias que al final tampoco se pueden controlar. Al final es eso, controlar lo que puedes, que es el entreno de hoy que tenemos, y mañana el de mañana, y así, poco a poco, y ir avanzando. El cos tècnic de l'equip treballa planificant una temporada amb moltes incògnites. Tot i això, el repte està clar. Per una banda, seguir formant jugadors que puguin en algun moment donar el salt al primer equip i tornar a recuperar sensacions positives en competició, després d'un curs, el 2019-2020, complicat per l'equip. Sobre todo sí que nos marcamos el reto de ser mejor Prat y que sea más reconocido lo que nosotros queremos este año, que después de la experiencia pasada pues tenemos muy claro lo que queremos y lo que no queremos, ¿vale? Y intentamos ya aprovechar esta pretemporada precisamente para eso. Pas a pas i entrenament a entrenament, el juvenil A de l'Associació Esportiva Prat comença a rodar per preparar la temporada 2020-2021.